Muchísimas gracias al Club de Encuentro Manuel Broseta por la invitación a participar en estas microconferencias. En Feria Valencia estamos muy convencidos de la importancia que va a tener la actividad ferial en este periodo llamado de reactivación económica. De hecho, estamos trabajando muy intensamente por reactivar nuestra propia actividad. Este fin de semana vamos a celebrar ya dos ferias, una en el ámbito profesional y otra en el ámbito de las ferias de público. La profesional, sin duda, va a ser la primera que se celebre en España después de la crisis sanitaria global. La actividad ferial es una actividad al servicio de otras productivas. Nuestros eventos son eventos para los intercambios comerciales, para los intercambios de conocimiento, para la presentación de innovaciones, pero sobre todo son plataformas para los negocios, ayudan a las empresas a vender en el mercado nacional y abrir nuevos mercados en el ámbito o en el plano internacional. En este sentido, ayudan a las empresas a relanzar sus ventas y hacerlo de una manera rápida, ágil y eficaz. Es por ello que decimos que si de lo que se trata es de reactivar la economía y hacerlo de manera ágil, rápida y eficaz, pues las ferias somos un instrumento de primer orden, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que son nuestros principales clientes porque son la mayor parte del tejido productivo de la comunidad valenciana. De acuerdo con el último informe sobre el impacto de nuestra actividad que viene elaborando el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y según los datos que proporcionan nuestros propios clientes, las ventas que realizan los expositores valencianos como consecuencia de su participación en nuestras ferias y eventos superan los 753 millones y medio de euros anuales. En definitiva, las crisis siempre impactan en la actividad ferial antes que en otros sectores económicos. Recuerden que fue la cancelación del Mobile World Congress lo que puso de manifiesto la importancia de la crisis que se avecinaba. Nosotros también tuvimos que cancelar o posponer, en este caso, muy tempranamente nuestra FIMA Maderalia, que es una de las principales ferias de nuestro calendario. Sin embargo, siendo esto cierto, también lo es que las ferias siempre somos punta de lanza en los periodos de recuperación económica porque las empresas siempre nos utilizan para reactivarnos. Hay un segundo motivo por el que las ferias vamos a ser importantes en este periodo, y es que yo creo que vamos a jugar un papel muy protagonista en esta fase de fortalecimiento de las industrias locales que va a formar parte o forma ya parte de las agendas de gobiernos y de las instituciones económicas. La pandemia ha puesto de manifiesto una excesiva dependencia de los abastecimientos de terceros países y como contrapartida una necesidad de fortalecer las cadenas de valor locales. Una feria no es otra cosa que un periodo de tiempo en el que se concentran en un mismo espacio todos los elementos de esa cadena de valor. Desde luego, las empresas expositoras, es decir, los fabricantes que forman parte de la oferta, y desde luego también las empresas visitantes, que suelen ser empresas de distribución que forman parte de la demanda, pero también las empresas que son proveedoras de bienes y servicios, los prescriptores, los fabricantes de bienes intermedios, es decir, todos y cada uno de los componentes de esa cadena de valor. No hay que olvidar que los principales productos de Feria Valencia, sus principales certámenes, son ferias muy arraigadas en nuestro territorio y ferias de nuestros principales sectores industriales, el textil,
el mueble, la iluminación, la madera, la cerámica. Por lo tanto, nosotros auguramos que la época post-COVID va a poner el foco sobre este tipo de industrias y, por lo tanto, también sobre nuestras ferias. Pero hay un motivo por el que también es necesario reactivar la actividad ferial y hacerlo cuanto antes. Y es que, aunque nosotros siempre decimos que nuestros clientes son nuestras empresas expositoras y visitantes, lo cierto es que, en último término, servimos al territorio en el que está, en el que desarrollamos nuestra actividad y, muy especialmente, a la ciudad en la que estamos ubicados. Es decir, nuestros eventos son eventos al servicio de las empresas que participan en los mismos, pero al mismo tiempo benefician a un número importantísimo de empresas, empresas de hostelería, empresas de transporte, empresas de restauración, empresas montadoras de stands, empresas de comunicación y marketing que prestan servicios a nuestros propios clientes. Es decir, un buen número de empresas que están esperando a que la feria vuelva a reanudar sus actividades para, al propio tiempo, poder reanudar las suyas. En este sentido, nosotros somos también actores muy protagonistas en lo que se llama el turismo MICE, es decir, el turismo de negocios. No hay que olvidar que una parte importante de nuestro trabajo consiste en captar compradores nacionales e internacionales. Y este tipo de visitante es un visitante que produce un gasto medio en nuestra ciudad muy superior al gasto del llamado turista de ocio o de masas. Creemos que esta faceta de nuestra actividad va a ser importante en un momento en que este último tipo de turismo, el de ocio o de masas, pues va a verse muy, muy condicionado por las restricciones a la movilidad que sin duda va a traer consigo la pandemia. Por lo tanto, el turismo de negocios, el turismo llamado MICE, va a ser un complemento muy, muy necesario a este otro tipo de turismo. En general, nuestra actividad genera una serie de impactos en la economía local y en el territorio que se encarga de medir, de un tiempo a esta parte, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. A mí me gustaría ponerles aquí de manifiesto algunas de estos principales impactos. De acuerdo con el último de estos informes, los visitantes que vienen a nuestras ferias realizan un gasto turístico en la ciudad de más de 44 millones de euros al año, principalmente en alojamiento, restauración, transporte, comercio y ocio. Y las grandes cifras de la aportación de riqueza de nuestra actividad al territorio pues hablan por sí solas, un impacto total en el entorno de más de 1.352 millones de euros al año. 591 millones de euros, algo más, de generación de renta, lo que equivale al 0,58% del PIB autonómico. A mí me gusta poner en comparación esta cifra con el siempre bien ponderado Mobile World Congress de Cataluña, que supone 5 veces menos al PIB de Barcelona, lo que supone Feria Valencia a todo el PIB de la comunidad. Generamos más de 12.000 empleos a tiempo completo en el último año medido por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, cifras que, en definitiva, ponen de manifiesto lo que les decía, y es que, aunque de nuestras actividades se benefician muy directamente y muy evidentemente pues todas las empresas que participan directamente de las mismas, también hay una serie de empresas que lo hacen indirectamente, lo que genera, a su vez, una serie de impactos en la ciudad y en el territorio. Y no quisiera finalizar la intervención
sin poner de manifiesto que en Feria estamos trabajando ya muy intensamente en identificar todos aquellos asuntos que van a ser importantes para la economía y para la sociedad en el futuro, con vistas de trabajar nuevos eventos en esos ámbitos. Sabemos que van a cobrar especial importancia, ya lo tenían antes de la pandemia, pero sin duda tras ella algunos sectores, como el sector sanitario, el bienestar social, el clima, la educación, y estamos ya trabajando en algunos de estos eventos. Por ejemplo, el próximo año celebraremos un evento en el ámbito de las dependencias y de las personas de la tercera edad, que queremos que tenga un componente comercial, como tienen todos nuestros eventos, pero que tenga también un componente académico y científico, congresual, importante. Como les digo, esto verá la luz en el año 2021, pero estamos muy interesados en desarrollar otros eventos en materias que van a ser sin duda las protagonistas en los años venideros. Desde este punto de vista, les animo a colaborar con nosotros, porque nosotros estaremos siempre encantados de desarrollar cualquier evento que contribuya a fortalecer o atender los cambios de modelo económico, incluso de modelo social, que se van a producir en el futuro. En este sentido, me gusta a mí recordar, o nos gusta desde Feria recordar siempre, que la feria al final es una herramienta y un instrumento al servicio de las empresas y del territorio, y desde este punto de vista está muy bien que se nos mida por la rentabilidad de nuestra actividad, pero sobre todo queremos que se nos mida por la rentabilidad o el dividendo social que generamos, es decir, por los impactos y las economías que generamos en nuestra sociedad y en nuestro territorio. Por lo tanto, les invito a que cualquier reflexión, cualquier proyecto en el que entiendan que la feria pueda jugar un papel importante, pues que nos lo hagan saber, porque estaremos encantados de valorarlo y de ponerlo en marcha si es el caso. Y poco más, que quería reiterar el agradecimiento por la invitación. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención.